monumentos históricos, siglo XVIII, siglo XIX, de la zona de Puerto Cabello, que era un puerto muy importante de Venezuela, que tenía una vida, diríamos, de intercambio comercial muy fuerte, me di cuenta de que allí era normal la venta en el mercado de Puerto Cabello del quimbombó. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti. Me gusta tu cabello y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, dulce amor. Ven a mí, por Dios. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué rico! Así se provoca cocinar. ¿Verdad? Ah, está bien. ¡Qué lindo! Bueno, cuando yo estoy haciendo, cuando yo estoy trabajando, ajá, es que canto más. Porque claro, cuando, eso es rico. Cuando estoy sin hacer nada, no me provoca. Sí, me imagino. Cuando uno hace las cosas bien hechas, todo el mundo le gusta y vuelve otra vez por eso. Lo importante es que el quimbombó siempre tenga como esa especie que esté de babita, tierno, ajá, que esté adentro. Tierno. Ok. Tenemos suficiente quimbombó. Ahora tú usted montas el agua. Agua a hervir, es lo agua, que queremos. Sí. Ok. Mete eso ahí. Ok. Y lo metes al lavaplato porque eso tiene mucha... Es muy baboso. Es muy baboso. Entonces, bueno, que escurra un poquito esa baba. Sí, sí. Ok. Sí. Porque ella es un espesante natural. Y... Así hago yo. Yo okay. Lo dejo un rato que lleve agua para que vaya soltando un poco la buenísimo. Baba. Puede cortar ese quimbombó en rueda. Sí. Y después le pones un poquito de vinagre. Sí. Pero bueno, ¿qué corto primero? Córtate el pimentón, tomates, todos lo los aliños. Ajá, la mitad. Así. Okay. Y se lo metes al agua ya de una vez. Buenísimo. Y la cebolla también la picas a la juliana, no la vas a picar en rueda. Ok. Mientras. ¿Y el tomate? Eso sí lo picas picadito. Picadito. Voy dejando entonces, mientras tanto, puede estar el pimentón y la cebolla dentro, sí, dentro de la dentro olla. Dentro de la olla, buenísimo. ¿Y ajo? El ajo, sí, bastante ajo. Bastante ajo. Papelátelo. Qué rico. Sí. Mire, ¿el tomate también va para adentro? Sí, sí, todo bueno, eso va para todo adentro. Va para adentro. Las cosas que se echan cuando están calientes son los carnes, esas cosas. Ok. Para que no le salga esa espuma que nosotros le decimos cachaza. Ok, ajá, para que no se salga ese sucio. Pero el aliño no. El aliño sí, porque no, lo que hace es botar juguitos y sabor ahí. Ok. ¿Y la chuleta? La picas picadita y se la pones. Ok, incluyendo los huesos, ¿no? Todo. Eso que eso es bueno. Eso es lo que le da gusto. Sí, porque la carne, tú sabes, lo que sí da gusto es el hueso. Hay mucha gente que se le mete el pescado salado y las carnes saladas al quimbombó. Me también imagino que antes era por... En un principio comenzó con esa tradición, ya que no existían las carnes frescas porque no había nevera. Es muy poquito quimbombó. Ajá. Para la cantidad de salado. La cantidad. ¿Le metemos la tercera chuleta? No, yo creo que no. Está bien. El huesito sí le metemos. Eso la sí, tercera. Huesos, para que sí le dé un poquito más de sabor. No, es que los huesos es lo sabroso. Sí, y chuparse el hueso también es muy bueno. De toda forma, cuando uno se chupa un hueso, ajá, después se chupa los dedos. Eso es verdad. Le voy machucando el ajo, ¿no? Sí, machacadito. Uh-huh. Yo hice mucha arepa pelada para vender. Ahora la pelan con calma, pero anteriormente, como en mi casa cocinaban con leño, porque ajá, nosotros no teníamos cocina ni de querosén ni de gas. Okay. Y entonces esa ceniza, uno claro la recogía y se la ponía y metía el maíz ahí. Claro, porque ese es el método antiguo de la... Sí, pero la ahora la pelan nixtamalización, que es como lo hacían también los mexicanos aztecas, lo hacían con... Empezaron haciéndolo con ceniza y después fue que consiguieron la cal, que ajá, le ayudaba. Esto aquí veo que está empezando a hervir. Ajá. ¿Es que le agrego también el ajo? Ajá, y la chuleta se lo agrego después, ¿no? Sí. Ya allí cuando el hueso empiece a hervir, tú echas la chuleta final ya. Un recuento así rápido, han estado tres chuletas, dos pimentones, cuatro tomates, dos cebollas, una cabeza de ajo, habrán 200, 300 gramos de quimbombó cortados allí en ruedas. Le he hecho una lavadita con vinagre a los quimbombó.
Para quitarle esa baba. Hacerlo por aquí. Eso lo pica picadito. Picadito, ok. En ruedita. Y el celery también. Entonces tenemos trozo de ajo porro y celery aquí. El ser pobre está en Dios, pero el ser cochino está en cada uno. Porque en mi casa, nosotros no teníamos ni para comprar escoba. Pues, aparte de que antes no se usaba eso, sino había una mata que se llama escoba. ¿Cómo se llama la mata? Escoba. Ah, sí, de ese por ahí viene el nombre. Entonces. Ahí hay una que llaman escoba amarga, que la gente no lo usaba, porque la gente usaba las creencias de antes que soy que traía pobreza. Ok. Y está la otra escoba, que ya es una florecita blanca. ¿Y esto para adentro también? Para adentro, todo esto para adentro. Ahorita le pones todo. Ok. Ajá, pero antes nosotros no teníamos cepillo, ni escoba, ni nada. Teníamos esa... Un palo que lo cortábamos en el cerro que se llama el vero, que son palos duros. Ajá, como una vera, pues. Como una vera. Vero se llama la mata, con casualidad. Okay. Sí. Poníamos todas las ramas alrededor de ese palo y lo amarramos con cabulla. Esas eran las escobas que habían en mi casa. Buenísimo. Ajá. Y sí, la naturaleza provee. Las hojas del celery, todo para adentro. La chuleta. Sí, echa todo eso. Para adentro, ahora que está hirviendo, vamos con la chuleta hacia adentro. Y ese caldo empieza a agarrar ese color y ese aroma exquisito que, bueno, siempre hay por allí en toda Venezuela. Entonces le agregamos los huesos para que le den sabor y esa carnita. ¿Eso va a quedar? Por lo menos huele bien. Mire, lleva las cosas que se hacen con amor salen sabrosas. Eso es lo principal. Ajá, el perejil... Ahora, ya cuando eches el quimbombó. Cuando eches el quimbombó, voy a irlo cortando. Ajá, así. Las hojitas nada más. Eso mata el sabor. Ok, entonces, es como el cilantro. Bueno, el cilantro, pero no tanto, ¿no? Ok, bueno, el refrán lo dice. A nivel de condimentos, ¿lleva alguno o qué es esto? Orégano. Orégano, bellísimo. Uf, huele riquísimo y bueno. Es fresco, aquí producido por usted misma. ¿Esta cantidad está bien de perejil? Sí, eso está bien porque... Te lo guardamos aquí. Eso mata el sabor. Ok. Le voy a agregar el orégano. Ajá. ¿Qué tanto? Ponte una cantidad. Usted le tiene su medida. Abre la mano tuya. Yo lo pongo al sol y después lo enfrasco. Buenísimo. Entonces ponemos aquí. Dale, dale, dale duro. Así quedas finito, ¿no? Sí. Ok. ¿Y comino? Ya te lo voy a dar. Ahora sí empiezan a explotar aromas en esta cocina. La chuleta, el tomate, el orégano. Ok. Entonces sería como una cucharita ahí de comino. Cuando eches el quimbombó, ajá, lo destapa. Lo destapo. No, okay. Para que se vaya evaporando. Ok. Puedes echar el quimbombó ya. Mire, ¿cuál es la mejor manera de comerse el quimbombó? Bueno, nosotros lo comemos con pan, con cazabe. Le pones su sal al gusto. Sal al gusto. Como la chuleta humada viene un poquito salada, eso, hay que controlar esa sal. Yo... Pero aquí hay que dejarlo que cocine un rato largo o... Déjalo así, que se evapore. Entonces le ponemos la sal casi al final por si acaso la chuleta venía muy salada, ¿no? Sí. Bueno, Nona, mientras el quimbombó está listo para probarlo, por supuesto, yo le voy a decir muchísimas gracias de nuevo. Yo le voy a pedir a Venezuela entera que pase por aquí y aprenda de usted porque es bellísimo el conocimiento que usted tiene. Le pido la bendición y le agradezco aceptarnos aquí en con esta... Con mucho gusto, porque uno sirviendo consigue quien le sirva a uno también. Eso también es verdad. Porque cada quien recoge lo que siembra. Eso es verdad. Esa es la vocación de cocineros que todos deberemos empezar a tener, las personas que están en la restauración en Venezuela. Ajá, Nona, esto ya tiene un ratico ahí hirviendo. La Nona buscó una cuchara nueva y todo. Para que se acuerden de mí. Usted me va a acordar por los sabores, por los cantos, por todo. Le falta sal. Un poquito y un poquito de vinagre. Ese aceite no normal que había por allá. El punto graso es... Entra en la cocina tradicional, pero es una cuestión muy lógica porque ayuda a que los sabores sean más redondos dentro de la boca. Un poquito de sal. Ya le puse la sal. Ajá. Y usted me dirá que no se me pase, ¿no? Échale. Ya. Buenísimo. Un poquito del amargo allí para darle ese balance que la mayoría de estos vegetales tienen tonos dulces, entonces hay un balance más fuerte allí. Uh-huh. Bueno. Pero vamos a probarlo, ¿no? Porque... Usted me tiene que decir si lo hice bien. Claro. Yo iba escuchando a la maestra. Por lo que veo. Bueno. ¿Y ya van a empezar a comer? Y bueno, si está hecho hay que Yo creo probarlo, que lo debería dejar un poquitito, pero tú estás apurado. Es que huele muy bueno. Con un poquito de quimbombó, un poquito de chuleta y ese caldito. Riquísimo. Sí, está bueno.
Ah, qué bueno. Además, ahora entiendo lo del punto de vinagre, le da ese balance de lo que estaba hablando. Bueno, gracias. Yo estoy a la orden cuando quieran venir. Mi puerta siempre está abierta. Porque con esta pata chueca que tengo, no cojo para ninguna parte. Pero entonces así le dedique más tiempo a la cocina. Es una planta muy utilizada por la cultura de descendencia africana. Es decir, en todas las islas del Caribe, las islas donde hay predominio de la población negra de ascendencia africana, se utiliza muchísimo el quimbombó. Pero es que también, igual, en las zonas de esclavitud del sur de Estados Unidos, uno de los platos más importantes de lo que se llama la cocina creola o cajún del estado de Luisiana, Nueva Orleans, es la sopa de gumbo o la sopa de gombo. Es la sopa de quimbombó. O sea, el quimbombó tiene su historia latinoamericana muy asociada a la inmigración forzada de la esclavitud negra, ¿no? Entonces, los negros se traían en sus alforjas escondidos muchas veces plantas que lograron reproducir en tierra del Nuevo Mundo. Y entonces eso se convirtió en uno de los ingredientes importantes propios de una cultura, que es la cultura africana. Puerto Cabello tiene una gran influencia y muchos intercambios con la zona de Curazao, Aruba, y por eso es que ustedes ven esa sopa de quimbombó allí, ¿no? Y es una sopa que prácticamente ya casi nadie la pide, pero forma parte históricamente de la dieta de los porteños en el siglo XIX y principios del XX. Estamos en el Instituto de Estudios Culinarios Laurus. Gracias de nuevo por aceptar. Gracias a ustedes por estar aquí y por ese hermoso trabajo que están haciendo. Hermoso trabajo también que tú estás haciendo con toda la culinaria de Carabobo. Parece importantísimo y recalcar que hace falta trabajo así alrededor del país, que busquen la esencia, busquen esas abuelas que son las que conocen todo, ¿no? Y me gusta que cuando trato de hacer un plato tenga por lo menos un punto donde sea tradición pura y después los demás sin jugar un poco. Bueno, vamos a usar los ingredientes que lleva el calalú original. El calalú, para los que no sepan, quimbombó porteño, quimbombó, calalú. Calalú, quimbombó porteño. Eso que dijiste me pareció bellísimo. Es porque si tú no conoces un plato, no te puedes poner a desconstruir platos ni a hacer modificaciones claro, de plato. Claro, claro. Si lo conoces bien, después tú puedes imaginar y jugar con los platos. Por supuesto. Que es lo bello de la cocina. Este es el mismo tomate, solo que lo estoy haciendo, este tomate, lo hacemos con casec. La cebolla cortada en brunoa. Picadita. Que es una cebolla que está picada en cuadritos, no es más nada que eso. Ají dulce, nuestro ají dulce, que no puede faltar. Sí, columna vertebral de la comida venezolana. Es nuestro mismo ají. Tenemos un cebollín picado también en brunoa. Buenísimo. Un ajo que ya lo tengo picado para después hacerlo crema frente a las cámaras. Buenísimo. Aquí tenemos el pimentón. Ok. ¿Hiciste algo con el pimentón? El pimentón, importante esto, porque le va a dar un toque al plato diferente. Y es lo que uno quiere, que ese plato se repita, ¿no? Y que camine ese plato. Lo pongo al horno, lo rostizo y luego lo limpio también. Le quito la piel. Tengo el comino y tengo la hoja de laurel, que aquí no puede faltar la hoja de laurel. No, bueno, el laurus menos puede faltar, pero no falta en las cocinas en sal. Estaba viendo que tenías la carne allí. La puse a macerar con sal. O sea, que es un proceso de salación, pero no propiamente dicho, porque no lo tengo a ninguna temperatura, sino lo hice aquí dentro. Entonces comenzamos. Bueno. Este es el chivo, que era al principio como se hacía la sopa de quimbombó en la zona de Volburata. Aquí, al cortarte esto, como es la proteína que vamos a utilizar, la vamos a sofreír. Simplemente, bueno, dorarlo. Vamos a dorarlo un poco. Comenzamos con el ajo. El ajo nunca está de más. No. Por ahí leía una cosita que te escribía Cartay sobre el ajo en una de tus paredes. Ah, sí. Está súper bueno. Lo malo es que no se puede esconder. Sí. Ahí vamos, ¿ves? Rico. ¿Y tú viste esto que se está pegando aquí? Este es nuestro puro oro. Sabor. Esto es lo que a todo el mundo le gusta. Nuestro amado ají. Bonito, empiezan los colores. Ahora empiezan a mezclarse esos colores, ¿no? ¿No? Lo que nosotros somos, así somos. Sí, así somos. Una mezcla de colores, sabores. Sabores y texturas. Y ahora sí, para que humedezca todo eso. Claro, y esa humedad también me ayuda a levantar un poco ese sabor que queda ahí abajo del dorado de la carne, que es puro sabor. Y con cuidado le vamos a verter el tomate, que lo va hidratando. ¿Eh?
Riquísimo. Mientras cortamos los vale. otros ingredientes. Vale. Tenemos que picar perejil y nuestro repollo. Repollo. Originalmente no era con repollo, pero como no encontramos bien ese retoño de ñame, que es la el retoño, pero es el retoñito. Sí. Tenemos que poner y nos pasa a nosotros y le pasa también a la isla que come mucho eso. Entonces ellos le ponen otra planta. Entonces es hora de poner nuestro quibumbo. Importante que lo pongas en remojo con vinagre. No es tanto la baba, es una acidez que él tiene porque tiene semilla y sabe que tiene la semilla, ¿no? Pestina. Y eso que le has cambiado el agua todavía se ve el... Sí, pero esto me... Pero ayuda a espesar. Además también, este es espesante natural también. Es buenísimo. Y además que es un plato rico en texturas, lo cual es muy importante buscarlo cuando uno esté haciendo platos, buscar las texturas. ¿Te acuerdas del caldo que te había hablado? Ajá, el caldito. Okay. Es un fondo de verdura, okay. Claro. Bueno, ya este está listo. Ya lo único que hice fue ponerlo a hervir y le puse los huesitos del chivo. Ah, buenísimo. Eso le aporta el sabor. Entonces supongo para reforzar que debe allí. Aquí un jugo de medio limón. Claro. Para que me dé el equilibrio así es. Y yo, eso lo hago yo. Que al final le pongo un poquito de miel. Pero okay. Eso no lleva miel. Bueno, pero solo que yo le pongo para equilibrar. Sabores. Ajá, para interpretar claro. Eso. Esperamos que eso esté en cocción para que tú me cuentes de tu plato. Sí, primero que nada, estas bellas, gigantes, sardinas. Yo lo que voy a hacer, les voy a sacar el espinazo y lo voy a sacar por abajo para no quitarle la forma a ella misma. Con cuidado abro aquí, pero okay. Es una carne muy, muy delicada. Entonces me voy por un lado del Está espinazo. Linda, ¿eh? Entonces, con la mano parto adentro y saco el espinazo. Y bueno, al agua fría, que ella ayuda a quitar la sangre a la misma, ¿no? Para después poder freírla. Por otro lado, voy a hacer la crema de la cebolla. Eso me puedes echar una mano. Córtame okay. Unas dos cebollas. Yo voy a sacar aquí dos dientecitos de ajo. Van a ir junto con esa crema de cebolla. Me busco una ollita pequeña. Coloco el ajo. Coloco un poquito de aceite. Y coloco la cebolla que Sara ya me cortó. Y a fuego súper bajo. Okay. Y hay que estarlo removiendo. Y cuando sienta que está al punto antes de que quede muy, muy, muy suave, la voy a mojar con ese caldo de la nona. Uy, para poder Dios. Hacer el puré, ¿no? ¿Cómo va tu guiso? Bueno, ahí. Por lo menos huele bien. ¿Y todavía no tienes las especias? Uf, imagínate. Me voy para allá para otro paso de mi plato. El repollo morado. En la ollita, levantar el hervor, las especias con el vinagre y el azúcar. Te va a dar una textura. Colocarlo film y dejarlo reposar. Ah, muy bien. A mano, cortarlo irregular. Evitando el centro de la hoja porque es una fibra mucho más gruesa. Me gusta recalcar que son interpretaciones, que son inspiraciones. Esto es simplemente un modo de ver la cocina y de allí parto yo, ¿no? Y aquí me voy a una ollita, una parte de azúcar, dos de vinagre. En los encurtidos es muy personal, hay gente que le guste más fuerte, hay gente que le guste menos fuerte. Yo lo busco ahí en el medio, ¿no? Me gusta que golpee un poquito. Entonces, anís estrellado. Semillas de cilantro y laurel, una hojita de laurel. Lo voy a levantar en hervor, al levantar en hervor coloco, tapo con film y lo dejo reposar. Ok. Ya está casi transparente y en este momento quiero agregarle caldo de la nona que tenía la chuleta, entonces le va a aportar ese sabor también al cerdo, ¿no? Y es apenas un poco para mojarlo. Porque la cebolla tiene bastante líquido en sí y quiero tener un puré bastante grueso. Deberíamos ponerle un poquito también al mi quibumbo para que tenga para que tenga la esencia de la nona. Aquí está. Que esté presente en los platos, ¿no? Claro, ahí está presente si la no, nona. No regaña. Claro. Buenísimo. Entonces aquí lo voy a dejar un poquito más, que vuelva a levantar el hervor y después voy a hacer el puré. Por el otro lado tengo ya mi base, el encurtido. Cuando se diluye el azúcar, sí. Tengo que probar. Está en el punto que uno quiere, ahí decide, más vinagre, menos vinagre, azúcar, pero bueno, es personal, ¿no? Simplemente los agrego allí, muevo bien para que todo se humedezca, que me va a permitir que se cocine con el calor que ya hay allí adentro y al mismo tiempo tome todos esos aromas del vinagre. Y lo dejo aquí reposar. Ya empezó. Al moverlo, infla nuevamente por el vapor. Pero lo dejo ahí reposando. La cebolla yo la pongo aquí a un lado porque ya está lista. Y así aprovecho que baja un poquito de temperatura para hacer el puré. Okay. Entonces, mientras eso está, vamos con el quibumbo de Mama Sori.
Deja que se caliente un poco y vamos a enseñarle cómo hacemos una pasta de ajo. Le sacamos esto. Y mira, qué fácil. Solo presionamos un poquito. ¿Ves? Rico. Y ya tenemos nuestra pasta. Bueno, colocamos el ajo y el repollo. Y el repollo. Y hasta porque el ajo quiero que me agarre un color doradito. Ok. Pero es muy rápido. Y el repollo blanco. Este le vamos a poner una sal rosada. Eso ya lo tenemos listo. Ok. De esto lo reservamos por aquí. Entonces tenemos el vinagre. Uh-huh. A mí me gusta mucho usar las manos. Sí, la mano está el control, la medida. Tengo mi... Incluso yo soy fanático de todo lo que se pueda comer con las manos, hay que comer con las manos. Ok. Vamos a probar. Si de sal. Para mí está excelente. Perfecto. ¿Me avise qué tanto? Ajá, allí. Poquito para después de colar. Mira, ya tenemos nuestro guiso. Listo. Riquísimo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es colocarle un poco más de caldo, que ya está listo, y ya, terminamos. Riquísimo. Solo después emplatar y a probar. Qué rico. Y vamos a poner un poquito de repollo, con cariñito ahí. Y luego, este es un tostoncito, pero del topocho. Del topocho. Para ponerle un poquito de, tú sabes, de cariñito, que la gente le gusta encontrar eso. Y mis platos siempre llevan flores. Esto le vamos a poner, ¿te acuerdas que te dije que guardábamos el plato? Y bueno, hijo, aquí tienes el plato. Riquísimo, se ve buenísimo y bellísimo, me gusta mucho. Y bueno, nada, hay que probarlo, ¿no? ¿Vamos? Sí. Como quiero hacer un puré, uno tiene que tener cuidado con los excesos de líquido. Es preferible retirarle el líquido y después agregárselo que no tener vuelta al tren. Sí. Y hay que aprovechar hasta lo último, ¿no? Que no se pierda nada, es importantísimo, hay que... Recalcárselo siempre a los muchachos. Quiero un puré muy fino. La cebolla comienza a aumentar el punto de caramelizado. Lo paso por aquí y me sale muchísimo más fino, que es lo que quiero. Me ayudo con la cuchara y le doy hasta que ya no pueda más para no perder nada. Y bueno, lo coloco en mi biberón. Aún está caliente, me va a dar tiempo de usarlo. Se ve un bueno eso. Esto es un equipo, acuérdate que es una escuela. Sí, bueno, las cocinas son así, si no hay equipo no hay. No hay. No hay cocina. Perfecto, ya tengo mis elementos principales, ajá, el puré, los granos que los voy a tostar cuando ya mi sardina esté casi lista. La nona usó albahaca seca, yo voy a usar la fresca, está en flor, me gusta muchísimo. Bellísimo. Más. Hablábamos de lo de las flores. Las voy a secar para que vayan escurriendo como tal. Ahora quiero quitarle el exceso de agua, obviamente, para que no me brinque allí el aceite. Seco un poco la carne. Las espinas finitas no me dan miedo. No pasa nada. Espinas sardinas, todo el mundo sabe que quedan esas tan ricas. Fuente de calcio allí. No, y aparte es el crumb de la sardina. Sí. Siempre de adentro hacia afuera. Me llevo para allá los granos del quimbombó, que el aceite esté bien caliente. Los granitos es simplemente trabajarlos aquí en el fuego. Le traigo un poquito de sal, se empiezan a explotar también. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mira cómo brinca! ¡Qué guay! Ahí cuando empiezan a brincar, empieza a estar. Si no se nos escapan todos, entonces ya lo retiramos, revisamos de sal. Está bien, un poquito más de sal quizás. Y si me las colocas aquí. Me encanta este plato. Para que no brinquen más. Este ya reposó lo suficiente, aún está caliente. Mira el color que ahora aclara un poco, pero sigue siendo fuerte. Este, ¿no? Mira este color también que bello. Venga con líquido, quitándole los granos. Vas a sacar solo las hojas. Las hojas, nada más. Ok. Yo mientras tanto voy a ir montando una de las partes del plato aquí. Tiro el aceite. No, con la espátula de huequito. Ah, muy bien. Eso mejor. Entonces colocarla como una fritura, pues, de playa. La voy a rellenar también un poco con el puré para aportarle ese sabor. Como el puré está hecho a base del mismo
caldo de la nona. Ok. Les quiero que esté por allí presente. La carne, vemos que está ya cocida. Con ese puré, tengo mi espatulina, que es mi onceavo dedo. La voy a ayudar a levantarse con unos rollitos de ese jamón. Jamón de cordero, como... Bueno, que sería nuestro jamón de chivo. Sí. ¿Viste el color que agarró la sardina por acá? Que se mete como las escamas, como si fuera el plato. Sí, es bellísimo. ¿Viste cómo entró el tiene plato? Tiene similitud allí con el, sí, sí, con el plato. Sí, qué bello. Trabajo en números impares. También es de las cosas que tengo yo, que soy medio... Bueno, pero ¿sabes con esas cosas? Es que, en serio, los números impares en la decoración es perfecto. Claro, porque hay muy pocas cosas que son simétricas en la sí. naturaleza. Y la florcita, obviamente, el toque del orégano. ¿Te voy a poner esto por acá? Tiene que estar presente, lo voy dejando caer de forma natural por todo el plato. Además que todo lo que está en un plato es para comer. Yo trato de hacer, cuando hago las pruebas, trabajo en el sabor primero. Cuando tengo el sabor, pues puedo pensar en la presentación, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí está inspirado en ese... Pero estás demasiado inspirado, ¿eh? en el quimbombó de la nona. La en el quimbombó de la historia, en el quimbombó tuyo, pero con los sabores que yo interpreto. Pues. Y bueno, aquí están los dos platos, dos maneras de ver la cocina. Es comida venezolana. Dura y la, pura. Sí, dura y pura. La tradición es comida venezolana, pero importante conocer el sabor base, ¿no? Claro, y bueno, ahí partimos. Mil gracias de nuevo. Nada, a ti. A Laura, a los muchachos y... A ustedes. Me encanta el trabajo que están haciendo. Insisto en que las cocinas y las escuelas de cocina tienen que ser así. Y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Claro, para ponerlo a descubierto. Claro. Yo pruebo el tuyo, tú sí, pruebas el mío. Y termino esta ponencia dándole las gracias por haberme permitido este espacio y porque siempre hay que recordar que los custodios de nuestra gastronomía reposa en las memorias de las abuelas. Entonces hay que cuidar esa memoria, hay que ese registro de esa memoria para así cuidar nuestra gastronomía. Y recuerden, siempre recuerden, nuestro entorno nos identifica, tanto en nuestro comportamiento como en nuestra alimentación. Gracias.